mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inician con la recuperación de miles de piezas y sitios arqueológicos que se van encontrando por donde pasará el Gran Tren Maya. Los arqueólogos han encontrado miles de objetos bajo tierra y están resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, para que posteriormente sean exhibidos en lujosos museos. Los recientes estudios de la zona arrojan datos verdaderamente sorprendentes. Una gran ciudad maya está bajo la selva y por orden del presidente de México inician con la recuperación y remodelación de los sitios que ya están descubiertos. El sureste de México guarda un gran tesoro bajo tierra y muchos de estos están saliendo a la luz con el proyecto del Tren Maya. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México recientemente presentó el plan para salvaguardar todos los objetos que se han encontrado en la zona. ¡Veamos! La antigua ciudad de los Khan de Ho hoy es conocida como Civil Chaltun y es el sitio donde se han confirmado registros arqueoastronómicos asombrosos que confirman la precisión y profundidad de los conocimientos astronómicos y de los cálculos calendáricos que poseían los mayas ancestrales, que son orgullo de México y de los pueblos mayas de la actualidad. La zona arqueológica donde fue descubierta la tumba del señor Kalom Ukub, gran señor de Civil Chaltun, se localiza al noreste de la ciudad de Mérida, y en ella se trabaja intensamente con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, que forma parte del proyecto prioritario del Tren Maya Hash Seva Ambalam, para la conservación y puesta en valor del sitio, de la mano con las comunidades que habitan el entorno. Con más de 3.000 años de antigüedad, esta ciudad fue el centro rector más importante del noroeste de la península de Yucatán, con más de 25.000 habitantes que construyeron alrededor de 9.000 edificaciones domésticas, rituales y de comunicación. En su momento, mantuvo el control de los productos que circulaban por la costa de la península y particularmente de la sal, producto que intercambiaban por jadeíta y cerámica provenientes de la zona del Petén guatemalteco y de las ciudades mayas de Guatemala, Honduras, Belice y Quintana Roo. De su traza destacan las calzadas Osac-Beob, recubiertas de piedra, que conectan a distintos conjuntos, mientras concuerdan con alineaciones hacia los cuatro puntos cardinales, en un patrón simétrico que confluye en el cenote Xlacaj, cuyas aguas cristalinas resguardan importantes tesoros arqueológicos e históricos. El PROMESA no solo busca la recuperación del patrimonio histórico, sino también natural de la ciudad del gran señor de Civil Chaltun, Kalom Ukub, considerado como el representante de los dioses de la creación y del sustento, cuyo título significa el que abre. Así, con la reestructuración del museo de sitio, daremos lugar a la exhibición de su ajuar funerario, en el que destaca un hueso de venado con una escena alusiva al inframundo y un texto de 12 bloques jeroglíficos. Como parte del PROMESA, que tiene ya 4 meses en desarrollo,
se está trabajando en la consolidación de muros y en la restauración de diversas estructuras. La habilitación de estos espacios permitirá la apertura de nuevas áreas de visita para una mejor comprensión de la importancia y grandeza del sitio. Por su parte, la capilla abierta, antiguamente usada para la evangelización de los lugareños, será restaurada para que las comunidades recuperen un espacio en que puedan realizar sus actividades ceremoniales. Se trabaja también en el proyecto ejecutivo del Museo de Sitio, para dar a conocer las investigaciones de los últimos 20 años y exhibir piezas recuperadas en proyectos de salvamento y rescate en la zona y en la construcción del tren. Además, gracias al proyecto Tren Maya Hashevaam Balam, se ha puesto en marcha la creación de un centro de atención a visitantes, CADVI, para ofrecer una mejor atención a los viajeros. Hay que señalar que en los programas de PROMESA y CADVI se ha sumado la experiencia y el conocimiento de hombres y mujeres de las comunidades aledañas que participan con entusiasmo en el mejoramiento y cuidado del lugar. La antigua Oxtetún Chicnav, nombre prehispánico de Calakmul, estuvo rodeada de numerosos asentamientos de diverso tamaño y extensión, articulados en una amplia red urbana que incluía albarradas para la delimitación de predios, terrazas, apiarios, aguadas, canales y caminos que permitieron la subsistencia de una numerosa población, como se aprecia en las imágenes LIDAR que recientemente se han obtenido a partir de un esfuerzo conjunto de LINA e instituciones académicas mexicanas, canadienses y norteamericanas de reconocido prestigio. Para el cuidado y conservación del sitio arqueológico, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, prevé la realización de trabajos de conservación en las estructuras abiertas a la visita, así como la restauración de sus elementos decorativos, como el friso de la subestructura 2C, espectacular obra de más de 19 metros y casi 2.400 años de antigüedad, en que se representan diversas deidades como Shaak, dios de la lluvia, los mascarones del dios del maíz en la parte inferior del recinto, o las pinturas de la subestructura de la acrópolis Chicnav, únicas por su belleza y riqueza pictórica. Además, se rediseñarán los senderos del recorrido y se mejorará la infraestructura de servicios al público. También se construirá un centro de atención a visitantes en un área ya impactada, cercana a la comunidad de Conguas. Por otra parte, en los trabajos de prospección arqueológica en el derecho de vía del tramo 7, hemos recorrido aproximadamente la tercera parte del trazo, detectando hasta el momento más de 1.730 construcciones prehispánicas, que van desde sencilla arquitectura doméstica hasta construcciones monumentales para actividades civiles y ceremoniales, algunas con arquitectura en pie. Destaca el hallazgo de edificios con decoración en fachada, erigidos entre los siglos 8 y 9 de nuestra era, cuando el poder de Calakmul comenzaba a decaer. Desde LINA y con el apoyo entusiasta de Fonatur y la Sedena, desarrollamos estrategias para investigar y proteger estos ejemplos de antiguos asentamientos mayas. No menos importante, resultan los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes LIDAR que, aunados con la verificación en campo, muestran una gran cantidad y variedad de complejos domésticos, ubicados en las partes medias y altas de las elevaciones topográficas. Hemos documentado complejos sistemas habitacionales con camellones y muros residenciales, que demuestran una notable densidad poblacional y una compleja organización urbana, información de vital interés para entender la vida cotidiana y las estrategias de subsistencia de la sociedad maya.
La fase de excavación en este tramo apenas comienza, pero resulta prometedora, pues anuncia el gran potencial que ofrecen estas investigaciones que nos ayudarán a comprender las maneras de ser, de actuar y de pensar de los antiguos mayas, cuya impronta sigue presente en los pueblos mayas que luchan hoy por una sociedad más justa y libre, en que su voz se escuche. El humehile siminkak tumen betbilkabi tumen nahil uchben balop yeten uskinal uchben nahop mal kun uskin sivichaltun utumben meya koshinakal siminkak.